Comencé también en la escuela, en los actos de la escuela, allá en Orán, junto a Federico y a Ucucha, o sea, Federico Córdoba y Roberto Franco, que son de las voces de Orán. Bueno, con ellos hemos creado este grupo y en donde estuve 23 años y grabé 19 discos con las voces de Orán. Luego hubo un desprendimiento, me radiqué en España y armé el dúo Los Gauchos de Orán. Pero fue una cosa circunstancial que no la esperaba, pero bueno, con Lucio fuimos allá en España, creamos Los Gauchos de Orán. Pero hemos puesto el nombre de Los Gauchos de Orán porque cuando yo iba con las voces de Orán a España, o a otros lugares, nos decían, ahí vienen los gauchos de Orán. Y eso me quedó, no era una cuestión de que yo quería acercarme al nombre que yo había creado antes con Federico y Roberto. Fue un sentimiento de la gente, una forma que nos llamaban allá y bueno, ahí grabé 6 discos, 3 en España y 3 acá. Luego viene el tema de que comienza mi carrera solista cuando me radico acá en Salta. Yo quería venirme ya de Buenos Aires, viví mucho tiempo, he recorrido mucho y bueno, quería venirme a Salta a disfrutar un poco con los amigos, con la familia y a ver si podía desde acá de Salta llegar al país con las canciones, con la música, con el canto y fue prendiendo esto de a poquito. Así que hoy estoy como decía hace un rato un amigo, yo vivo de esto, porque lo siento, porque vengo de familia, de músico orejero, un músico nato, gente del Chaco salteño, más precisamente de Rivadavia y Banda Sur. Así que seguimos y estoy inmensamente feliz por estar acá en esta provincia que desde muy niño yo quería vivir acá y se dio todo. De acá salgo a cantar a otras provincias de acá del país, incluso Bolivia, a Chile también he ido. Pero ya todos esos lugares que he recorrido con las voces de Orán me posibilitan de estar en muchos festivales, ¿no? Gente de criolla, gente del campo que aprendió a tocar escuchando la radio, gente que cantaba copla, que antes no cualquiera podía cantar una copla porque sentía de alguna manera, no sé si era vergüenza o cierto temor al dicho de más que nada de la gente, de las mujeres que decían, ya están cantando copla, ya seguro están machados, pero no era así. Y yo rescaté eso de mi padre. Y él me marcó un camino de honestidad, de respeto y de amor por las cosas que se hacen. Después, el momento más, son muchos, la inauguración del Chateau Carrera en el Mundial en el 78, que fuimos a cantar ahí para la inauguración en el partido Holanda-Austria, y cantamos ahí, fue impresionante, me temblaban las piernas. Y después otra vuelta en el Teatro Colón. Cuando vino Juan Pablo II, que ahí fui representando al Obispado de Orán, y bueno, he sido el único gaucho salteño que estaba vestido de gaucho cuando estaba dando la conferencia el Papa, ¿no? Y con pena me voy, voy cantando esta canción, buscando consuelo en esta samba, porque me ha pedido el corazón.
buscando consuelo en esta samba, porque me ha pedido el corazón. Lejos escucha mi voz y ella dice en su cantar, en aquellas noches silenciosas canto porque alivia mi pesar. En aquellas noches silenciosas canto porque alivia mi pesar. Otros andarán por ahí igualito como yo, cantando tristes sus penas. Zamba, sos mi canción. Cantando tristes sus penas, zamba, sos mi canción. Se viene la segundita y más linda y de ser. Como perfume de flor, suave acompasada sos. Has hecho bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición. Has hecho bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición. Tus melodías quizás siempre han sido para mí lo que muchas noches he soñado. Así te nombré 7 de abril. Lo que muchas noches he soñado. Así te nombré 7 de abril. Otros andarán por ahí igualito como yo, cantando tristes sus penas. Zamba, sos mi canción. Cantando tristes sus penas, zamba, sos mi canción.